Hello students, how are you? Teacher Sergio here, and today we're gonna study a new vocabulary. It's about animals and adverbs of manner. Hola niños, ¿cómo están? Como les decía, hoy día vamos a estudiar un nuevo vocabulario sobre animales y adverbios de modo, okay? This is the week from October 5th to October 9th. Okay, so let's see the objective, and is to identify vocabulary about animals and adverbs of manner. Okay, vamos a identificar entonces vocabulario relacionado con animales y adverbios de modo. First, what are the adverbs of manner? Primero, vamos a describir bien lo que son estos adverbios de modo. Adverbs of manner are words that describe how an action develops. Estos adverbios de modo son palabras que describen cómo una acción se desarrolla. Most of them finish in -ly. Most of them finish in -ly. La mayoría de ellos termina en -ly. ¿Ya? Para que ustedes sepan, estas dos letras, esta terminación, generalmente se traduce como mente, ¿ya? Veamos el ejemplo. Slowly, slow, lento, slowly, lentamente, ¿ok? ¿Cómo se desarrolla la acción? Lentamente. ¿Ok? Esos son los adverbios de modo. Tengan en cuenta que la mayoría entonces termina en -ly, en mente. -ly, mente. Good. So, let's see the vocabulary. Let's begin with number one. Number one is owl. Owl in Spanish means búho. Como ven, owl significa en español búho. Let's see the example. Owls can fly silently in the woods. Los búhos pueden volar silenciosamente en el bosque. Estamos entonces viendo animales y adverbios de modo. Owls, búhos, silently, silenciosamente. Como ven, termina también en el Y, que dijimos que se traducía generalmente así. Silenciosamente. Ok, number two, frog. Do you know what is frog in Spanish? Frog is rana. Ahí yo puse dos palabras para que vean la diferencia. Si hablamos de rana, decimos frog. Si decimos toad, estamos hablando de sapo. ¿Ya? Entonces ahí está la diferencia. Let's see the example. A frog can hop quickly in the rainforest. Una rana puede saltar rápidamente en el bosque tropical. ¿Ok? Animal, frog, adverbio de modo, quickly, rápidamente. Quickly, rápidamente. Ok, number three, snail. Snail in Spanish is, do you know what is snail in Spanish? ¿Saben lo que es? Caracol. Ok, caracol, snail. The snail moves slowly. El caracol se mueve lentamente. ¿Ya? Igual que la palabra que vimos en el ejemplo. Slowly, lentamente. Snail. Caracol. Let's continue with the next one. Alligator. Okay. What is alligator in Spanish? Let's see. ¿Qué ven? No es un cocodrilo, podría, pero en este caso, alligator in Spanish is caimán. Okay. The alligator waits calmly in the swamp. El caimán espera calmadamente en el pantano, ¿no es cierto? Alligator and calmly, calmadamente. Ok, next one. Goat. What is goat in Spanish? Cabra, ¿ok? Cabra, goat. Let's see the example. The goat lives peacefully in the mountains. La cabra vive pacíficamente en las montañas. ¿Ok? Goat, cabra, peacefully, pacíficamente. Como ven, la mayoría termina en L-Y. Ok, next one.
Seal. What animal is seal? Foca. Okay. Seal means in Spanish foca. Seals live happily in the cold. Entonces, al español, ¿cómo será? Las focas viven felizmente en el frío. No les afecta. ¿Ok? Seals, foca, happily, felizmente. Next one. Raccoon. A raccoon is a mapache. That is the meaning in Spanish. Mapache. ¿Ok? Ok, let's take a look to the example. And the example is, the raccoon eats noisily. Significa eso en español, que el mapache come ruidosamente. Ok, noisily, ruidosamente. Como ven ahí en la imagen. Next one, vulture. What is a vulture? Buitre, ok. So the vulture hunts easily in the desert. El buitre caza fácilmente en el desierto. Como ven, la palabra easy, que significa fácil, al decir yo easily, fácilmente. ¿Okay? Ese es el modo en que ocurre la acción, fácilmente. Recuerde que estos son adverbios de modo. Y vulture, buitre. Next one, eagle. Eagle. Eagle in Spanish is águila. The eagle attacks fiercely. El águila ataca ferozmente. Okay. Next one. Octopus. What is an octopus? An octopus is in Spanish pulpo. Okay. Pulpo. The octopus swims perfectly in the sea. The octopus swims perfectly in the sea. Seguramente ya saben cómo traducir esa palabra, ¿no es cierto? The perfect, perfectly. Pasa a ser entonces el pulpo nada perfectamente en el océano. O en el mar, en este caso. Ok. Examples. Tienen más ejemplos en la página 78. ¿Ya? Pueden ver más ejemplos del mismo tipo en la página 78. Y vamos a hacer una actividad en el libro, ¿ya? Página 81. 81. Activity page 81. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como dice acá, read and answer the questions. Van a leer este texto que está en la página 81, ¿ya? El título del texto es The Donkey, The Dog, and The Wolf. El burro, el perro y el lobo. ¿Ya? Tres animales. Bueno, el texto nos describe la historia de estos tres personajes más su dueño, con distinto vocabulario y varias palabras de las que acabamos de revisar. Por ejemplo, silently, ¿no es cierto? Ahí las van a ir, happily. Adverbios de modo. Bueno, la tarea de leerlo se lo voy a dejar a ustedes. Como siempre les digo, léanla con un dictionary, ¿ya? Léanla junto al diccionario para que puedan ir entendiendo bien cada frase y oración. Y como les dice acá, deben responder las preguntas. ¿Pero qué preguntas? Bueno, las preguntas se las voy a dar yo. No están en el libro, ¿ok? Answer true or false. Responde verdadero o falso. ¿Ya? Responder verdadero o falso. Tienen 6 sentences. 6 oraciones. Que ustedes deben decir si es verdadero, true, or false. ¿Ok? Entonces van a leer y responder estas 6. Las pueden escribir en su cuaderno. Y una vez que ustedes ya respondan todas las oraciones, ya saben, me las pueden mandar a mi email. Y vamos a ver si les fue bien, si hay alguna corrección o no. ¿Ya? Ok, students.
Sería todo por esta semana. That's all for this week. And see you soon. Goodbye.